Ya, partimos. ¿Sí? Muy bien, sí, ya. Estamos dentro. Ok. ¿Tengo atención? ¿Tenemos atención? Sí, sí, no. sí, gente, ¿están viendo? ¿Están viendo? ¿Están sintonizados? Excelente. Ya. Bueno, todos bienvenidos al siguiente capítulo de... Success Theory. Exacto. Y... ¿puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? Tuvimos que hacer una corrección. Y a todos los que se dieron cuenta en los primeros capítulos... Sí, sí. Somos los peores. Pero está bien reconocer cuando uno se equivoca, ¿no? Sí. Y aparte, no somos comunicadores, pero estamos tratando por ustedes. Estamos haciendo un esfuerzo. Sí. La, bueno, ahí el success era el error y ahora es success. Sí, ya, claro, el acento es importante porque es una palabra que no está en nuestra lengua nativa, así que tenemos que hacerlo bien. Es success theory. Y no nos dimos cuenta, así que ahora estamos haciendo la corrección. Cambio de imagen, cambio de identidad. Somos un nuevo equipo completamente renovado y lleno de energía. Ahora somos success theory. Claro, y esta vez, para que no nos ocurra lo que ocurrió en el capítulo anterior, voy a poner al tiro nuestro cronómetro. Muy bien, yo también ya lo puse. Para que vean, esto son redes sociales, señores, esto es de verdad, nada, esto es completamente improvisado, nada previamente preparado. Sí, somos unas personas muy poco profesionales. Eso no es tan cierto. Ya. Comienzo. Bueno, hoy día vamos a hablar de una cosa que es bastante importante en el mundo de hoy. Contadme. En cuanto a cómo se mueven los nuevos negocios, ¿ya? Ya. Tiene que ver con cómo tú generas atención en tus clientes. Ya. ¿Ya? Y así se llama nuestro capítulo de hoy, es la clave es la atención. Bueno. ¿Ya? Voy a empezar un poquito con lo que significa lo que vamos a conversar hoy día y tiene que ver también con lo que habíamos conversado en nuestro capítulo anterior, porque una cosa es tener claridad de acción de lo que tú tienes que hacer para llevar a cabo tu propósito, ¿ya? Recuerden que el propósito es el why, el por qué hacemos las cosas, pero enormemente conectado a esto tiene que estar la capacidad de poder vender, ¿ya? Entonces, para poder vender, nosotros sabemos que el antiguo modelo está basado en el convencimiento. En la manipulación. Por manipulación. Pero es algo que no funciona hoy día en el nuevo mundo de los negocios. Y meterte en mi tiempo libre, invadir mi espacio y mostrarme tu publicidad a mí no me interesa. De hecho, genera detractores. Sí, y lo que queremos son fieles, ¿ya? Entonces, entender que todo lo que tú haces... es para tu cliente, es la clave, ¿ya? Entonces, hoy día para esto, primero requieres tener la atención de ese cliente. Exacto. ¿Cierto? Entonces, hoy día vamos a empezar con cómo obtienes la atención de tu cliente o de tu persona importante con quien quieres llegar con tu mensaje o con tu producto. Ya. Y antes de partir con esto, voy a empezar dejando en claro que esto también es un arma de doble filo. Porque nada mata a tu compañía más rápido que un mal marketing. O sea, lo único que mata a tu compañía más rápido que el mal marketing es un buen marketing, si es que estás haciendo las cosas mal. Y voy a partir entonces este capítulo dando el ejemplo de lo mal que lo ha hecho Samsung conmigo. Okay. Porque en este momento Samsung lo ha hecho tan mal conmigo que estoy en mi programa utilizándolos como un ejemplo del mal proceder. Sí, ¿qué ocurre? Es cierto. Yo me compré un celular Samsung a través de una plataforma que se llama Linio. Mi experiencia con Linio fue horrible. Nota, no estoy diciendo que la plataforma sea horrible porque me la recomendaron un montón de veces, pero mi experiencia con Linio fue horrible. El resultado final fue que mi producto llega con 3 meses de retraso. 3. Una vez que llega, tengo mi Samsung Galaxy S8 pagado al contado, soy una persona feliz con mi celular. Mi celular indica que se utiliza bajo el agua. Sí. Lo meto bajo el agua, en agua dulce, tal como indica, menos de 30 centímetros y mi celular muere. ¿Qué ocurre? Llamo a Samsung y esas risas son reales. Llamo a Samsung al servicio para en estricto rigor preguntar qué está pasando, luego de haberles preguntado por redes sociales y que no me pusieran atención, haberme quejado por redes sociales y que borraran mis comentarios, haberme quejado por otras redes sociales y que me ignoraran completamente. Llamo a Samsung y me dicen: hola, ¿cuál es tu problema? Les explico y jodiste. Con esas palabras, jodiste. Porque lo compraste fuera. Samsung no se hace responsable. Y yo le digo, a ver, pero hagamos una cosa, o sea, algo que tiene que quedar claro. Yo soy un cliente, yo estoy comprando tu producto. No tengo por qué saber que no son tus políticas empresariales que no vas a arreglar mi producto porque lo compré fuera de Chile. Ah, pero es que no es mi problema, son las políticas de Samsung. Y yo, ok, o sea, Samsung no va a hacer nada para arreglar mi producto. No, cagaste.
Me lo dijeron así, Samsung. Sí, así me lo dijeron por tu red de atención al cliente. Bueno, hashtag Samsung. Hashtag Samsung, fuck my life. Ojalá que estén escuchando. Y ahora, ¿por qué estoy contando esto? ¿Qué es lo valioso? Es como soy un buen resentido con Samsung todo el rato. ¿Pero por qué? ¿Porque me vendieron un celular que no funcionó? No. Bueno, todos cometemos errores. Los productos fallan. Por eso existen las garantías. El asunto es que después de años, una vida entera, siendo fiel a Samsung, fan de Samsung, convenciendo gente de que Samsung es la raja, hablando bien de Samsung cuando llegan los fanáticos de Mac, porque nota, amo Apple, pero no me gusta ninguno de sus productos, nunca me van a ver con algo Apple. La empresa en la que yo creía, la empresa que me había fidelizado, la empresa que yo defendía, wow, se caga en mí. Me da la espalda y me dice, ¿sabes qué? Me importas un carajo. Eso es lo que me dijo Samsung literalmente a través de todas las personas con las que hablé. ¿Y no fue una? No. Para que no digamos que fue culpa de la persona que te atendió. Y de hecho me contactó una persona que yo conozco, que trabaja con Samsung, para preguntarme sobre el asunto y me dijo, te hablo mañana, nunca me habló. Así que la tienen que haber mandado al carajo. Me imagino. ¿A qué voy con eso? En este mundo de ahora, voy a cerrar con esta idea al final. En este mundo de ahora la atención es el nuevo real estate, es el nuevo terrenos, la nueva tierra, la atención de la gente. Cuando tú estás haciendo publicidad que tratas de convencer, en el fondo tú estás tratando de brillar, de que alguien te preste su atención, pero no lo estáis logrando. Estáis colocando un cartel gigante en medio de la carretera. Y eso ya no funciona. ¿Y a qué voy con eso? La atención es el único y más absoluto valor que una compañía en el mundo de ahora puede manejar. La atención es el gateway drug a todo lo que tú deseas. No es qué tanto dinero gastas en una publicidad, no es qué tanto dinero inviertes en tu campaña de marketing, es la atención. Si tú no tienes valor, no tienes atención, que en el fondo es lo que quieres capturar, ser el programa y no ser el comercial. ¿Y quién es el actual dueño de la atención? Esto, nota, este no es mi Samsung Galaxy S8. No, porque está muerto. Gracias, Samsung. Esto tiene la atención de la gente. Este pequeño celular. Y ahora en este capítulo lo que vamos a hacer es cerrar de alguna manera lo que hemos dicho en los otros capítulos anteriores. Sí. Esto me entrega absoluta y completa libertad en el mundo de ahora. Yo tengo la posibilidad de esquivar tus comerciales en la televisión. Si estoy viendo Facebook, yo estoy haciendo esto. Por ende, si veo un comercial tuyo, lo único que hago, tengo que hacer esto para no tener que verlo. Y en el fondo, si tú eres capaz de lograr que yo tenga interés en ti, lo que estás consiguiendo realmente es capitalizar mi atención. Si eres el mejor, si son los mejores, tienen el mejor producto, ¿cómo me lo vas a decir si no tienes mi atención? Y de hecho hay una clave que tiene que ver con un problema que tienen hoy día algunas empresas que son un poco más, no sé si conservadoras, pero a lo mejor más tradicionales, que siguen trabajando con el modelo antiguo, que todavía no entienden de qué forma pueden obtener la atención a través de ese dispositivo. Exacto. Y aquí es donde también entra una herramienta que es clave para los nuevos negocios hoy día, que es cómo utilizas tú las redes sociales para poder relacionarte con tu cliente. O sea, sabemos que, yo diría que de la gente que tiene teléfono, el 100% está en alguna red social. Y si tú como empresa no estás en alguna de ellas, simplemente no estás en el mercado. Exacto, y en ese sentido, últimamente nosotros hemos hecho el análisis hablando con muchas personas de negocios, por nuestras carreras y por los trabajos que tenemos, es el mundo que frecuentamos, y hemos hablado de Facebook. ¿Y qué es lo que nos han dicho? No, Facebook no sirve para hacer publicidad, Facebook está muerto. Déjenme contarles algo, personas de los negocios. Facebook está tan muerto que Mark Zuckerberg tuvo que presentarse frente al Congreso a defenderse de que él no había sido quien manipuló las elecciones de Estados Unidos en las que fueron elegido Trump. A ese nivel, Facebook está muerto. Exacto. Ese es el nivel de muerto que tiene Facebook. O sea, ese es un paradigma que nosotros queremos romper también con esto, porque en definitiva el desconocimiento que existe hoy día en estas personas que no están acostumbradas a usar las redes sociales va a matar sus negocios. Y que tú no uses Facebook, que tus amigos no usan Facebook, no significa que Facebook esté muerto. Exacto. Y en ese sentido, tienen que entender que la más grande invención de la humanidad no es el celular, no son los nuevos computadores, no son las nuevas AI que están saliendo, la inteligencia artificial, es el internet. Y es una invención tan desmesuradamente grande que llevamos casi 30 años tratando de entenderla y todavía no podemos. Genera cambios generacionales ahora, cada 5 años. Sí. Y en ese sentido, todo lo que viene a ser el futuro
está marcado por las normas que dicta el internet. En un momento tratamos de explicar que esto no se trata de tratar de adaptarse a las redes sociales. Significa, se trata de que las redes sociales cambian nuestra forma de interacción. Hablábamos del chico de 15 años al que le quitas un celular y ya no tiene forma de conectarse con el mundo. A un miembro de nuestro equipo le robaron su celular. No sabíamos dónde estuvo por un fin de semana entero. No sabíamos cómo contactarlo. Prácticamente no existía. Desapareció del mundo. No existía. En ese sentido, es importante entender que si ustedes no han entendido cómo generar contenido, y con el contenido no me refiero a publicidad, por favor, si siguen tratando de hacer publicidad, dejen de hacerlo. Contenido de valor y generar conexiones y relaciones con la gente son profundamente irrelevantes. ¿Y por qué menciona Samsung entonces? ¿Cuál es el contexto? Que si logran hacerlo y su empresa no vive a la altura de lo que están prometiendo, en el mundo de ahora la gente decepcionada tiene un camino para quejarse, tiene un camino para odiarlos. Y eso son las redes sociales. Y es lo que estamos haciendo hoy día. Y de la misma forma en que Samsung pudo, de una forma muy simple, haber solucionado mi problema, ellos eligieron no hacerlo. ¿Cuál es la consecuencia? Esto. ¿Y qué ocurre? Entro a internet a revisar si le ha pasado a más usuarios del S8 Plus, lo mismo. Hay videos en YouTube con miles de visitas, página tras página de quejas de que mi Samsung Galaxy S8 murió bajo el agua. Wow. Y en todas y en absolutamente todas las quejas, el mismo resultado. El servicio al cliente de Samsung me trató como el carajo. Y digámoslo, viene Huawei. Así que, Samsung, yo podré... Digámosle que se prepare, claro. Porque... Y bueno, con todo el respeto del mundo, ya, yo soy un cliente más, soy, ¿qué? 600, 700 lucas en la cuenta de Samsung, no soy nadie, pero no soy uno, somos dos, tres, cuatro. ¿Cuántas personas quizás no van a comprar tu teléfono desde este momento en adelante? Samsung, tú a mí me fidelizaste, yo compraba todo Samsung, nunca más vuelvo a comprar un producto Samsung. Mi nueva televisión no va a ser Samsung, mi nuevo celular no va a ser Samsung, de hecho, bienvenido a Huawei. Bienvenido tú. Perdiste un cliente. Y no, es Huawei. Y no solo uno. Todas las personas que hablen conmigo de ahora en adelante van a escuchar lo mala que es tu marca. Y no porque me esté quejando de tu calidad. De hecho, tu Samsung Galaxy S10 se ve maravilloso. Sí, pero ni bueno. Cagando lo compro. ¿Qué pasa si muere bajo el agua? Nadie me va a responder de nuevo. Jódete. Así que todas las personas que me conozcan van a saber cómo lo decepcionado que estoy del hecho de que tú no cumpliste con lo que prometiste. Me prometiste un celular antiagua. No lo cumpliste. Si yo rompo el celular, mi responsabilidad. El celular no cumplió con lo que prometía. Exacto. Y ahí está. Por un lado, generar contenido de valor y volverte y generar una buena presencia. Hemos hablado todo el rato de cómo estar dentro. Pero ¿qué ocurre cuando estás dentro y no haces bien tu trabajo? Ahí está el detalle de lo que nosotros conversábamos el capítulo anterior. Porque cuando tú quieres liderar, tienes que hacer sentir a tu comunidad segura. Tienes que inspirar valor para que ellos puedan realmente preferir tu producto. Y eso es lo que no hizo Samsung. Samsung no se preocupó de que las personas que lo siguen, que son su comunidad, se sintieran realmente seguras con su producto. Y por eso que hoy día estás acá y estás diciendo y declarando que ya no lo vas a seguir más. Porque ellos no cumplen sus promesas. Porque ellos perdieron tu confianza. Exacto, porque no se trata de ser perfecto. Oye, si tú me vendes un celular y no funciona, maravilloso. Maravilloso, pero responde por ello. Exacto. A mí me dolió, me perdiste como fan porque yo creía en ti. Te seguía. Me sentía parte de tu comunidad y te cagaste en mí. O sea, sorry, te interrumpí. Adelante. Lo que pasa es que ahí está un poco la clave de cómo hay que hacer hoy día las cosas. Porque si tú te das cuenta, las redes sociales y cómo se maneja hoy día el mundo de los negocios es tan potente que tú en este minuto desencadenaste una cadena de acciones que lo que van a hacer es empezar a darle inseguridad a las demás personas que están en Samsung. Y a todas las personas que a mí me conozcan. ¿Y por qué? Es porque, porque tu celular fue muy caro. No tiene nada que ver con el celular. Claro. Tiene que ver con que ese celular era mi herramienta de trabajo. Cuando murió, tuve que ir, no tenía tiempo para ir a comprar uno nuevo. Tuve que perder tiempo, tuve que perder mis listas de contactos. Me generó una problemática gigante, tuve que ponerme en contacto, no me dieron atención, perdí más tiempo. Habré invertido 5 horas de mi día, tú decías, 5 horas, bueno, mi hora vale dinero, vale una cierta cantidad de dinero. Y eso significa que mi bolsillo sufrió por culpa de tratar de solucionar un problema que Samsung debería haberme solucionado. Y si Samsung tiene esta política de no me hago responsable porque lo compraste fuera de Chile, genial. ¿Por qué entonces no me la pones en la parte frontal de la caja?
Es importante que yo lo sepa, házmelo saber. Hoy día también es parte de lo que queremos entregarle al público que nos está viendo, ¿no? Porque, en definitiva, y perdón si repito mi muletilla, señor productor, lo que nosotros queremos es también mostrarle a estas empresas cuál es el camino correcto para hacer las cosas. Porque hoy día hay una cosa que ya lo dijimos, es un arma de doble filo, que es lo potente que son las redes sociales. Y es lo potente que tiene que ver con la atención que tienen las personas sobre las redes sociales. Porque ahora en este momento, si nosotros a lo mejor pudiéramos viralizar una mala acción de lo que hizo esta marca, y que de alguna forma es lo que está pasando ahora, podríamos generar una cadena de cosas negativas para que esta marca pierda credibilidad frente a sus demás consumidores. O sea, si tú lo miráis de una forma súper objetiva, analicemos no me acuerdo el nombre del autor, pero hay un libro maravilloso que se llama ¿Cómo vender a márgenes más altos de tus competidores? Sí. En ese libro te muestran cuánto te cuesta ganar un nuevo cliente. Sí. Por ende, cada vez que tú pides, y cómo te afecta en términos financieros, perder un cliente, porque todo lo que tú invertiste para tenerlo como cliente se pierde, es una pérdida inmensa. Tú necesitas por lo menos 5 nuevos clientes para poder valorizar la pérdida de uno. Sí. De hecho, es parte importante de cómo hoy día hay que llevar a cabo las estrategias de marketing, porque si lo pensamos de alguna forma, que hoy día a lo que me refiero son personas como lo que nosotros llamamos influencers, que en definitiva lo que son ellos son como recomendadores de ciertas cosas que a lo mejor a ellos les parece correcto hacer o que productos que les puedan gustar, pero ellos están tan bien posicionados en las redes que al final lo que hacen es vender. Porque esa es la cadena de cosas que se puede desencadenar cuando tú tienes una mala acción dentro de la red social o no cumples con lo que prometiste a tu cliente. Porque este cliente tiene gente de confianza a la cual le va a decir no confíes en esa marca porque realmente no cumple con lo que promete. Entonces se genera un daño a sí misma que al final por ahorrarse ¿cuánto? $700,000, no sé. ¿Un celular? ¿Cuánto le cuesta un Samsung? A ellos no les cuesta casi nada, pero fue solamente una mala política la que ellos tuvieron frente a su cliente que les va a costar muchos millones, quizás. Y no eso, un mal trato también. Y ojo que esto no se va a sumar a otros reclamos que ya tienen y la marca va a empezar a perder credibilidad y la confianza de sus clientes. Entonces, piénsenlo así, o sea, si ustedes quieren realmente estar bien posicionados, tienen que cumplir con lo que prometen. Eso es parte de ganarse la confianza de su comunidad y tenerlos como respaldo para ustedes poder permanecer en el mercado. Y en ese sentido quiero dar el ejemplo completamente opuesto de lo que me ocurrió la semana pasada. Que es muy bueno, sí. Yo soy un fan Trek, me encanta Trek, especialmente porque si entran a la página Trek van a ver página tras página de sus políticas de fidelización, pero de asegurarse de que el cliente sea feliz. Sí. Todos los productos garantizados, si algo falla lo puedes devolver, te lo entregan al momento. Y hay una tienda en particular que a mí me gusta mucho, que es el Ecart Bike Center, porque una vez compré una bicicleta ahí y fui una persona muy feliz comprándola. Y ahora voy a aprovechar de darles las gracias porque en el fondo ellos son una tienda de bicicletas Trek. Y yo fui y me compré una bicicleta Trek, me compré una bicicleta, un Excalibur 7. Fue un gasto de dinero bastante grande quizás para una bicicleta. Y en el fondo yo quería quedar satisfecho con esta bicicleta. Uy. Y la compro y noto que los neumáticos de la bicicleta no son el mismo modelo de Von Trier que me indica la fotografía, descripción del producto y la página. Entonces, ¿qué ocurre? Yo llamé a la empresa un día sábado, me respondieron al tiro y me dijeron, vamos a ver qué podemos hacer. Te respondo el lunes. El lunes me indican, ¿sabes que nos comunicamos con Trek y me indican que los neumáticos son del mismo valor? Lo cual verifiqué. Ya. Y que en el fondo son ediciones estándar, las Von Trier XR1 y XR2 para las bicicletas. Y de hecho no las puedes encontrar en el mercado. Son estándar para la bicicleta. Pero si tú quieres un XR2, tráeme la bicicleta y yo te pongo un XR2. Libre de costo. Libre de costo. Fui a la tienda. La promesa, llevé mi bicicleta, me instalaron las ruedas sin ningún problema. Excelente. Al tiro, ninguna pregunta, ninguna complicación. Es como, esa es la bicicleta que viene de fábrica. Así, vino así. Ya. Yeah. Me podrían haber dicho, ¿sabes qué? La responsabilidad es de Trek, comunícate con Trek, no con nosotros, soluciona tu problema con ellos. No, me dijeron, ven para acá, lo que tú quieras. ¿Y tú recomendarías entonces? Completamente. Y no solamente por eso, llegué a esa tienda. Nota, es el Ecart Bike Center que está en Vitacura, al lado de el Jumbo de los Castillos. Y ustedes podrán pensar, ah, es que ellos son auspiciadores. No, no tienen nada que ver con nuestro programa. No.
Y eso, y eso va en todo lo que nosotros decimos, es que yo soy una persona feliz, puedo, y en ese sentido soy capaz de invertir tiempo de mi programa para agradecer a todos aquellos que sigan este modelo del que nosotros hablamos. Sí. Una tienda a la que tú vas y te recibe Jean-Claude Card y te saluda con una sonrisa en la cara. Te pregunta qué necesitas, en qué te puedo ayudar. Cuando yo estaba comprando mi bicicleta, tenía una serie de candados de bicicleta. Yo le dije, dame el mejor al tiro, dame lo que yo necesito. Tú podrías decir, fue con el más caro, ¿no? Fue con el mejor, lo cual comprobamos cuando fuimos a otra tienda de bicicletas también, a la que tú llevaste tu bicicleta para arreglar, sí. Y nos dijeron, en efecto, ese es el mejor candado de bicicleta. Sí. Y en ese sentido, para alguien que no sabe de bicicletas, que está haciendo una inversión de dinero bastante grande en un producto del que tiene bastante desconocimiento, tener a gente que está dispuesta a atenderte con una sonrisa en la cara, con pasión, a darte consejos, a incluso darte en el gusto con tus caprichos, solo para que tú seas un cliente feliz, para mí vale un montón. Ellos saben capitalizar a su cliente. Exacto. Eso es súper importante porque en realidad también es parte de lo que nosotros queremos entregarle hoy día a todas las personas que nos puedan estar viendo o escuchando también en el programa, que tiene que ver con que hagan las cosas con pasión. Porque cuando tú haces las cosas con pasión, las haces bien. Y cuando atiendes a un cliente y él está feliz de comprar algo que tú sabes que a ti te apasiona, tú haces todo lo que esté en tus manos para que esa persona se vaya y esté feliz con lo que tú estás haciendo. Y entiendan empresas, seas Samsung, Huawei o quien sea, ustedes trabajan para su cliente. Todos esos maravillosos números que tienen en sus cuentas bancarias a final de año por éxito de venta no tienen que ver con la maravilla del marketing que están haciendo. No tienen que ver con los geniales de sus profesionales o con los mejores comerciales que tienen. Tienen que ver con el hecho de que sus clientes están pagando por su producto. Todos ustedes y nosotros, todos trabajamos para el cliente. Si no estás siendo de servicio, vas a perecer. Exacto. Y esa es la clave. Pero ¿cómo, lo que hablamos ahora, ¿cómo lo vendo? ¿Cómo hago para ser de servicio? Entiendan lo siguiente. Facebook, Twitter, Instagram, son gratis, son gratis. Sí, y en ese sentido, claro. Si tu campaña de Facebook no está funcionando, si tu campaña de Instagram no está funcionando, no es porque Instagram y Facebook no funcionen, es porque o tú no tienes la menor idea de cómo se hace, o estás contratando a alguien que no tiene la menor idea de cómo se hace. Pero funcionan. Y en ese sentido, véanlo de la siguiente manera. En este momento, estas redes sociales son la isla de Manhattan hace 300 años. Se la voy a comprar a unas personas nativas por... Toma mi llavero. O sea, no valen nada. En 5 años, cuando Nike, cuando Huawei, porque ya no voy a hablar de la otra marca, cuando, no sé, las empresas grandes se den cuenta de que la televisión murió y ya no funciona, y hagan su migración y terminen su migración a redes sociales, estas redes sociales van a ser el Upper East Side multiplicado por 1,000,000. Y si tú ya no entraste ahora a las redes sociales, si no estás haciendo publicidad en redes sociales, cuando digo publicidad no me refiero a hacer publicidad, me refiero a entregar contenido. Si no entraste ahora, que son virtualmente gratuitas, no esperes entrar cuando un post te cueste $500. Sí, ahí estás muerto. Y ahí, y ese va a ser el gran punto fuerte. Y ahora me voy a atrever a hacer lo que hace Gary Vee. Grande Gary Vee. Grande, sí. Una predicción a futuro. ¿Cómo lo hace? Lo que hacemos nosotros. Cuando Amazon entre a Chile, señores del retail, les va a ocurrir exactamente lo mismo que le ocurrió a los taxistas cuando entró Uber. Y no me vengan porque, ay, Amazon es malvado, le quita el trabajo a la gente. No. La gente compra por internet por una razón. Voy a ser franco, a nadie le gusta comprar por internet. Compramos por internet, ¿saben por qué? Porque su servicio es como el carajo. Sí. Vas a una gran tienda como Ripley a comprarte pantalones y ves a todos los vendedores en una esquina. Y me atienden, no, es que no es mi departamento, no me corresponde, no es mi responsabilidad. Ok, gracias. Ir a comprar se ha vuelto incómodo. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? La compra por internet. No es más rico que comprar en vivo. Pero por lo menos no tengo a nadie haciéndome la vida imposible mientras lo estoy haciendo. El retail no lo va a matar Samsung. Lo va a matar su pésima atención. Se olvidaron a quienes están sirviendo. Se enfocaron en ganar plata. Le pagaron muy mal a la gente que trabaja para ustedes. Y esa gente no atiende bien. Y cuando Amazon llegue, el retail se va a acabar. Y van a haber un montón de trabajo, de personas sin trabajo que va a causar esta entrada a Chile. Y reitero, no porque Amazon sea malo.
Es porque ustedes están haciendo mal su trabajo. Es porque Jeff sabe cómo satisfacer a su cliente, ¿no? Exacto. Él sabe que queremos que nos atiendan rápido, que nuestro producto llegue impecable, que llegue en el tiempo que estamos esperando, no que se demore un mes y que nos habían prometido una semana que... Exacto. Y hace 20, 30 años atrás, IBM te compraba nuestros computadores porque eras virtualmente el único. Ahora Exacto. tengo HP, es que, Alienware. Es que esa es la clave, porque hoy día la competencia es tan potente que, en definitiva, hay mucha comoditización de los productos que se están vendiendo en el mercado. Entonces, para que tú te mantengas relevante, realmente tienes que marcar la diferencia. Y la diferencia no se marca con el mejor y nuevo computador y más genial, no. Se marca con que la gente salga feliz de tu tienda. Cuando yo fui a Lecart Bike Center, salí feliz, tranquilo, sabiendo que mi producto está bien cuidado y en las manos de la gente correcta. Sí, es porque la gente se preocupa de entregar toda su emocionalidad en lo que hacen. Es porque ellos son felices haciendo lo que hacen. Y en ese sentido yo creo que también hay un mensaje para las personas, porque cuando tú quieres trabajar en una empresa, que es lo que le está pasando hoy día a las empresas también, que les cuesta encontrar personas que realmente trabajen bien en su empresa, y es porque tampoco son capaces de inspirar en las personas correctas para que trabajen en su empresa. Porque una cosa es el producto y vender cosas, pero otra cosa es también saber venderte como empresa para que las personas correctas trabajen en ella. Entonces, cuando tú quieres que tu servicio y tus productos sean los mejores, también tienes que contratar a las mejores personas. ¿Y cómo contratar a las mejores personas? Contratando a personas que realmente estén inspiradas con lo que tú haces. Y ese es tu deber, primero teniendo claro qué haces, para dónde vas. Exacto. Y para finalizar, dos puntos. Si tú no tienes claro qué es lo que tu empresa aporta, no puedes esperar que tus empleados lo hagan por ti. No puedes pedirle a tus empleados que se pongan la camiseta por algo que no tiene un motivo. Y tampoco puedes pedirle que se pongan la camiseta si tú no se la pones por ellos. No puedes esperar tener a los mejores si quieres pagar sueldos deficientes. Quieres al mejor, paga lo que cuesta al mejor. Y entiendan otra cosa, señores, respecto a las redes sociales. Dejen de glorificar el pasado y entiendan el presente. La televisión se acabó. ¿Ya? El internet se los va a comer a todos. Partió por los taxistas. Seguirá el retail. La pregunta es si tú también quieres ser el siguiente. Si es que quieres ser el siguiente. Así que entiendan, abran sus mentes a que el mundo cambió. Porque si no lo hacen, el resultado no va a ser amigable. Y antes de despedirnos, algo que hemos querido hacer en cada capítulo y siempre se nos olvida. Sí, eso te iba a decir. Sí. El libro de hoy. O sea, en realidad queríamos poder recomendarles un libro todos los capítulos, pero por cosas de tiempo, de repente que nos embalamos un poco conversando porque nos apasiona lo que hacemos. Y de hecho, este libro se lo vamos a dedicar a Emilio Segreste, el CEO de Subwork, que ama a Gary Vee tanto como nosotros. Saludos a Emilio, sí. ¡Grande Emilio! Bueno, el libro para hoy, para los que quieran también interiorizarse un poco más con todo lo que estamos conversando en todos los capítulos de Success Theory, es Crush It. Why now is the time to cash in on your passion. Gary Vee. Por Gary, sí. Para los que no lo conocen como Gary Vee, Gary Vaynerchuk. Vaynerchuk, sí. Así que chicos, chicas, amigos. El hecho del amor, todos, perritos, gatitos de la casa, todo el mundo. A todos los Johnny Bravo que hay por ahí también. Que sí, se paran así. Sí. Queremos decirle hasta la próxima y nos vemos. Lucas Basalo. Johnny Bravo. Este es Success Theory. Adiós. Chau, hasta la próxima.